Bienvenidos, bienvenidas. Esto es RAF TV Live. Rafa Alcaraz. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Una semana en la que el protagonista que traemos podríamos estarle haciendo preguntas horas y horas. Nos daría para 800 programas de RAF TV Live. Probablemente entrevistar al hombre de moda, podríamos decir, en Granada, a Diego Martínez, que va a estar hoy con nosotros. La verdad que es un auténtico lujazo tenerlo hoy aquí en RAF TV Live. De moda no solo en Granada, sino en toda Andalucía y me atrevería a decir que incluso en Europa. Y en Europa. De momento está en los octavos de la Europa League, un equipo que está sufriendo muchas lesiones, pero que está dando la cara y que compite siempre. Logró ganar también este fin de semana al Elche, por tanto, temporadas históricas las que está consiguiendo el técnico gallego, casi andaluz, podríamos decir, casi granadino, Diego Martínez. Andaluz de adopción. Y si no, que se lo pregunten a Genaro Gattuso. Pero que no solo tenemos a Diego Martínez como gran protagonista en el día de hoy, tenemos mucho más y vamos ya con el sumario de RAF TV Live. El Granada Club de Fútbol ha sido galardonado con la medalla de Andalucía al deporte tras los éxitos cosechados en el último año. El equipo nazarí, que en dos temporadas ha pasado de segunda a competición continental, ya está en octavos de final de la Europa League tras eliminar al Nápoles. Hoy estaremos con su entrenador, Diego Martínez. El informe Botello también se quedará en la ciudad de la Alhambra, hoy poniendo el foco en Carlos Neva. Tras la victoria del equipo rojiblanco contra el Elche, Puertas aparece en el 11 de José Antonio Rosa, que como cada semana nos trae el mejor 11 andaluz. En División de Honor, el Tomares rescató un punto en el descuento contra el Atlético Algabeño. El equipo de Rafa Tubío mantiene el liderato, pero tendrá que defenderlo en la última jornada de la fase regular. Criado en Doña Mencía y curtido en la élite de nuestro fútbol sala, Rafa Peralta nos trae hoy a Bollis, que en este mes de marzo se va a convertir en el primer jugador andaluz en jugar la Copa de España con cuatro equipos diferentes. Y en fútbol femenino, el Pozo Albense se ha proclamado campeón de la fase regular, tras vencer en el duelo directo por el liderato al Granada Club de Fútbol por 0-1. El Córdoba y el Málaga tendrán que pelear por salvar la categoría. Esto es RAF TV Live. ¡Comenzamos! La noticia del fin de semana, sin duda alguna, ha sido la entrega de las medallas de Andalucía en deportes. Ha sido para un club que este año está de aniversario y que además está haciendo una temporada increíble, Rafa. Sí, totalmente. 90 aniversario ya del Granada Club de Fútbol y que tiene a su entrenador como un baluarte principal con Diego Martínez, que es el protagonista en el día de hoy aquí en RAF TV Live. Un Diego Martínez que llegó en junio de 2018 en segunda división, subió al Granada a primera y en la primera temporada en primera división también entró en Europa League a las semifinales de la Copa y estamos ya con él. Diego Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un reconocimiento esta medalla de Andalucía que entiendo que a nivel personal, pero también a nivel de institución, ha sido muy importante para el Granada. Sobre todo a nivel del equipo, ¿no? Del colectivo. Es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de muchísimas personas y encima pues en una región como es Andalucía, con un deporte tan prolífico, ¿no? Con personajes y equipos tan importantes dentro del mundo del deporte en diferentes disciplinas, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es un tremendo orgullo y algo de los que los granadinistas nos sentimos muy orgullosos. Con resultados en la mano es fácil entender los motivos de un galardón como este, pero si nos retrotraemos al verano, había mucha gente que pensaba que quizá el Granada se podía ver en una situación similar a la del Español, un equipo que habitualmente no juega competiciones europeas y que luego le pasó factura en Liga. ¿Qué ha sido la clave para que este Granada no haya aguantado solo en lo deportivo, sino también en lo físico, incluso con bajas importantes? Bueno, yo creo que eso... creo que todos los años, estos tres años que llevo yo aquí, ha sido siempre en esa línea, ¿no? El primer año en segunda, que iba a ser difícil que nos mantuviésemos, incluso porque había mucha negatividad alrededor, conseguimos ascender directamente. El año pasado, posiblemente entraríamos en todas las quinielas para descender, conseguimos meternos en Europa. Y es cierto que este año, pues, un poquito en la misma línea, ¿no? Recordando al Español. Bueno, la permanencia no está conseguida porque todavía ese es nuestro principal objetivo y todavía nos queda mucho, pero lo que está claro es que el equipo ha competido siempre, ¿no? Y yo por eso creo que este equipo, si algo se ha merecido, es confianza, es creencia. Está siendo un año muy difícil porque los peajes que estamos teniendo que pagar en forma de lesión y de disponibilidad están siendo altísimos, pero también es cierto que el patrimonio emocional que le estamos proporcionando a nuestros seguidores, a nuestros granadinistas que sigan al equipo de una forma leal y fiel,
creo que es incalculable, ¿no? Más allá de los resultados deportivos, creo que esa conexión y esa, como te decía, ese patrimonio emocional, creo que va a dejar huella en la historia de Granada. Y Diego, precisamente hablando de la afición del Granada Club de Fútbol, muchos tienen en la cabeza, ayer conseguimos ganar al Elche, pero evidentemente tenemos muchas bajas. Tengo aquí la lista: Soro, Montoro, Neva, Machís, Germán, Milla, Quínigo, Alonso, Luis Suárez. También en duda, Yángel Herrera, que se retiró con molestias frente al Elche, Vallejo y Soldado, que forzaron. Te pregunto, ¿cómo puede evolucionar la enfermería en los próximos días, de cara a los próximos compromisos? Pues mira, es una verdadera incógnita. Con esa incertidumbre tenemos que gestionarnos todos, porque es verdad que es duro también, ¿no? Para el propio cuerpo técnico, ¿no? Para los propios jugadores. Es duro en el sentido de que tener que afrontar este tipo de situaciones, siempre lo hacemos de una mentalidad positiva y siempre intentamos centrarnos en la solución, pero también es cierto que muchas veces cuando jugadores como Roberto Soldado, Vallejo, que ayer forzaron para poder estar con el equipo, al igual que Yangel, pues es cierto que en ese tenerlos para el equipo disponibles, pues también supone que aumente el riesgo de una posible recaída, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer ingeniería de esfuerzos, en eso estamos. También creo que lo que realmente sostiene a este equipo son sus valores, el compromiso de los jugadores y que creemos, ¿no?, en lo que hacemos. Y eso es lo más importante. A partir de ahí, vivir el presente. Nosotros, más que nunca, tenemos que como venimos haciendo durante toda esta temporada, ¿no?, afrontar el siguiente partido. Solo existe el siguiente partido y a partir de ahí ir funcionando, porque ya está demostrado que pensar una semana a vista no te vale de nada. Fíjate el otro día en Nápoles, ¿no? Se te caen 4 jugadores durante el partido. Bueno, es lo que hay, lo afrontamos con una mentalidad optimista, pero es cierto que está siendo muy duro y evidentemente la perspectiva de recuperación de jugadores de los próximos partidos pues es una verdadera incógnita. Aunque la lista de alegrías para el Granada esté siendo muy larga, la guinda al pastel probablemente esté siendo su participación en Europa. 3 rondas previas, un grupo exigente con 2 equipos históricos como el PSV y el PAOK, y ahora eliminando al Nápoles. Ahora el Molde, un equipo que quizá tenga menos cartel, pero que viene de eliminar a todo un Hoffenheim. ¿Cómo ves el porvenir en Europa? Pues yo creo que la Europa es una... Evidentemente es algo... Recuerdo cuando fuimos a Malmo, que jugamos 3 eliminatorias previas. Cuando fuimos a Malmo para meternos en fase de grupos era ya algo histórico. Ya haber llegado hasta ahí era algo para el Granada tremendo. Imagínate pues estar en unos octavos de final. Creo que es una competición para, como hacemos siempre, para dar lo mejor de nosotros, para exprimirlo, sobre todo para disfrutar. Y eso es lo que nos está llevando a, bueno, pues a alcanzar cotas y, vamos, insospechadas, ¿no? Este grupo de jugadores ha conseguido hacer posible lo que era muy improbable y lo que estamos queriendo es disfrutar de ese momento. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy difícil que viene de eliminar a todo un Hoffenheim. Estamos en octavos de final, pero ya creo que a partir de aquí todo lo que ya lo dijimos en Malmo, ¿no? Una vez entrado en fase de grupos, todo lo positivo que el Granada pudiese conseguir en esta competición se multiplicaría por 2, ¿no? Y yo creo que ahora ya todo lo positivo que consigamos se multiplica por 10, ¿no? En cuanto a la revalorización de los jugadores, mucha gente se queda, el Granada de Diego Martínez, el Granada de Diego, pero ¿cómo han conseguido, cuál crees que han sido las claves para que estos jugadores se hayan revalorizado tanto en tan poco tiempo? Bueno, yo siempre, que Diego Martínez siempre ha hablado del equipo en mayúsculas, ¿no? Yo creo que eso es la principal señal de identidad nuestra. Lo fundamental para que un jugador se revalorice tiene que ver con su creencia y con su deseo de mejorar. Nosotros como equipo técnico intentamos proporcionarle todas las, pues el soporte o las ayudas necesarias que faciliten ese desarrollo para alcanzar su máximo nivel y su máximo, digamos, sus máximas prestaciones. Eso muchas veces pues tiene que ver sobre todo con la autoexigencia, sobre todo con intentar dotarlos de un proceso de calidad y fundamentalmente por la creencia de un equipo en lo que es la competición, ¿no? En lo que se refiere al plan de partido, en lo que se refiere a que juntos somos mucho mejores, y en esa mezcla, ¿no?, de todos esos factores, creo que es donde está el éxito. Y es cierto que para mí como entrenador el hecho
de que jugadores que han caminado con nosotros desde segunda división pues muestren el nivel que dieron para toda Europa en la eliminatoria pasada frente al Nápoles, jugadores pues Montoro, Germán, Puertas, yo creo que Ruiz Silva, otros jugadores que estaban en segunda división en otros equipos, como puede ser el caso de Domingo Duarte, como puede ser Darwin Machís, eso en sí mismo creo que perciban a Granada y a este equipo como un sitio donde potenciar y desarrollarse y alcanzar niveles que anteriormente sus carreras no habían alcanzado, creo que eso en sí mismo nos llena de orgullo como equipo técnico. Aunque el equipo sin duda alguna esté por encima de todo, te tenemos que preguntar también por tu trayectoria personal. Dejas el fútbol con apenas 20 años para poder formarte, te has formado académicamente, pero también has pasado por categorías inferiores, por banquillos como por ejemplo el de la Arenas de Armilla o el Motril. En tu formación como entrenador, ¿qué porcentaje crees que tiene cada una de estas partes y de qué manera han influido en lo que es hoy en día Diego Martínez? Bueno, porcentajes no soy mucho de porcentajes, sinceramente. No me gusta. Lo que sí está claro es que creo que los 20 años o 21 años que llevo entrenando, empecé a entrenar muy joven, todas esas experiencias diversas, tanto en lo que se refiere a categorías como grupos, no solo en cuanto a la edad, sino socialmente grupos muy distintos, mi propio rol dentro de un equipo técnico, aunque la mayoría de las ocasiones he sido primer entrenador, pero también he sido entrenador asistente, diferentes tipos de estatus de tu equipo dentro de la competición que juega, sea para conseguir un ascenso, sea para mantenerte, es decir, toda esa variedad creo que dotan de riqueza y sobre todo pues te dan muchas experiencias que para mí, que soy una persona que le gusta reflexionar sobre ellas y le gusta sobre todo aprender, ¿no? No solo de los demás, sino también de tus propias experiencias para sacarle el máximo jugo, ¿no? A cada momento, a cada paso que das, pues creo que todo eso hacen que te sientas preparado y sientas que tu formación en ese sentido ha sido muy completa, ¿no? Porque es verdad que he pasado por todas las categorías, ¿no? Y en ese sentido, eso creo que da un plus en lo que se refiere a la confianza en uno mismo y sobre todo a la seguridad de que estás preparado para todo tipo de circunstancias y situaciones. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es un verdadero placer veros conseguir tantos logros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Bueno, el placer es nuestro y bueno, agradecer desde aquí a la Junta de Andalucía esa medalla de oro tan, tan especial y a vosotros también por todo el cariño que nos habéis mostrado en nombre de todos los jugadores y todo el equipo técnico. Muchas gracias. Hemos hablado del Granada, toca analizar con Jesús Botello a uno de sus jugadores, Carlos Neva. Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En esta ocasión vamos a hacer un viaje desde Sanlúcar de Barrameda, pasando por el puerto de Santa María, para terminar en Granada, el mejor Granada Club de Fútbol de la historia, reflejado en el crecimiento, en la humildad y en el trabajo de Carlos Neva. Hay que tener en cuenta que hablamos de un extremo reconvertido a lateral, un futbolista total en banda izquierda, con unas estadísticas que nos permiten entrar en profundidad en un estilo de juego y sobre todo en un margen de mejora y crecimiento constantes. Una irrupción en el fútbol de élite que comienza en el Recreativo Portuense. Allí en edad juvenil llega a debutar en el Racing Club Portuense, llamando la atención del Real Madrid, cuya cantera estuvo a las órdenes de Fernando Morientes, compartiendo vestuario con futbolistas como Reguilón. Paso por la cantera del Sevilla Fútbol Club y llegada al Marbella. Allí en Segunda División B rápidamente llama la atención del Granada, que lo ficha para su filial. Llegando a debutar en Primera División en octubre del 2019 ante el Fútbol Club Barcelona. Un lateral moderno, un lateral que permite al Granada disfrutar de esa versatilidad táctica en todos los sistemas que utiliza en las distintas competiciones, no está exento del uno contra uno. Aspecto fundamental en el fútbol de hoy en día. Un 65% de acierto en los dribbling, en ese juego de calle, en ese uno contra uno para irse del rival, que le permite con ese pasado de extremo tener la calidad individual para rozar casi siempre un 80% de acierto de pases
no solo en campo propio, sino incluso en campo rival. Humildad, trabajo y crecimiento constante. Un futbolista que representa todo lo que necesita un lateral moderno para tener factor defensivo y factor ofensivo en una banda izquierda de un Granada que está dando muchísimas alegrías esta temporada. Repasamos los resultados de la jornada, tanto en tercera como en división de honor. En tercera, el Atlético Mancha Real empató 2-2 frente al filial de la Almería. El Vélez y el Torremolinos empataron a 0. Melilla 1, Centro de Deportes El Palo 0. Y San Roque del Epe 1, Puente Genil 0. Ya en división de honor, Isla Cristina 1, Montilla 2. El Tomares rescató un punto 1-1 frente al Algabeño. También se vio en RAF TV el Atarfe 1, Villacarrillo 0. Empate otro más del Torre del Mar 0-0 frente al Berja. Y estos partidos también fueron televisados en este mismo canal. Cartaya 1, Bollullos 0. Guadalcacín 0, Chiclana 1. El Rincón vencía en casa 2-1 frente al Casa Bermeja. El Viso hacía lo propio con el Écija 2-1. Y el San Pedro 2-0 se imponía al Cantoria. Nos vamos al repaso de la jornada. El primer partido era en el Francisco Romero del Rincón de la Victoria. El primer tanto llegaría de esta forma, gol de Francisco Javier. Buena definición con la punterita, empataba al Casa Bermeja con gol de Mohamed, pero ojo al gol que le dio la victoria al Rincón, Pablo. Sí, una acción bastante desafortunada, no se entienden el portero y el defensa, y por allí andaba en este caso Alejandro Ruiz, que en el 84 marcaba el definitivo 2-1. Partido importante para el Rincón, que se mete de lleno en la lucha por estar en la fase de ascenso a tercera. Viajamos ya a Tomares, el primer gol lo marcaba el algameño en esta acción, que acabó en penalti, no tiene dudas el colegiado, señala el punto de los 11 metros y lo va a transformar el jugador del algameño, Manuel José. Manuel José, que no fallaba, lo tiraba centrado, pero el portero se vencía, no podía detenerlo. Y el gol del empate llegaría prácticamente sobre la hora. En el 92, en este saque de banda, él no quería, fue en propia puerta. Resultado final 1-1 y reparto de puntos. El Tomares que hace daño en saque de banda, ha marcado varios goles así ya esta temporada. Viajamos a Granada, nos vamos a Tarfe en un gol importante pero que podía ser incluso cómico. El primer intento lo para el portero, el segundo al palo y en el tercero Dani González marcaba el gol que a la postre significaría los 3 puntos para la Tarfe, que está en buena dinámica. Sí, los en buena partidos. Dinámica, victoria por la mínima pero puntuando de 3-3. Ahora en Sevilla, la Unión Polideportiva El Viso, que se adelantaba con este gol con centro desde la izquierda, gol de Antonio Jesús González. Ahí lo veíamos, un minuto buen uno de partido. Sí, desde la izquierda en la primera acción del partido. El segundo tanto sería de Alberto Jurado, en esta ocasión combinación por banda derecha, muy bien ajustado abajo, al palo largo. Era el 2-0, Rafa. Sí, era un gran gol, buena combinación, buena jugada de equipo. El Écija no se rindió y recortó distancias en el minuto 60 de partido. En el minuto 16 de la segunda parte vemos ahí ese disparo que se envenena. Acaba entrando el Écija, que marcó el 2-1, pero no fue suficiente ese gol de David Carmona. Sí, y el último partido que repasamos en el día de hoy nos lleva a Huelva, Cartaya. Buena combinación, pase de tacón y el árbitro tampoco dudó en este caso, señalaba los 11 metros, penalti que transformaba Lolo Contreras de esta forma, bien ajustado. Sí, bien ajustado, el portero que adivinó la intención, pero victoria para el Cartaya. Todo esto es lo que ha pasado en tercera y en división de honor, pero repasamos con José Antonio Rosa el que ha sido en el fútbol profesional el 11 de la jornada de los andaluces. Hola Rafa, hola Pablo, hola a todos. Este es nuestro 11 de jugadores andaluces de primera, segunda y del fútbol internacional que hemos seleccionado esta jornada. Nuestro guardameta es Adrián, en defensa Isa Carcelén, Fran González, Raillo y Miranda. En el centro del campo el doble pivote lo forman Nono y Raúl Baena. La banda derecha para José Corpas, la izquierda para Antonio Puertas y arriba Juanmi y Rodri. Estamos contentísimos por Adrián, el guardameta del Liverpool, que volvió a jugar un partido con los Reds desde octubre, que fue la última ocasión en la que defendió la portería del equipo de Jürgen Klopp. Y lo hizo además dejando la meta a cero y con un triunfo 0-2 del Liverpool frente al Sheffield United, con varias paradas incluidas. Isa Carcelén tuvo un buen partido en el duelo entre el Cádiz y el Betis, al igual que Juan Miranda, el lateral zurdo de Olivares del equipo verdiblanco. Raillo es indiscutible esta temporada en el Mallorca y de nuevo es pieza indispensable en un triunfo más del líder de la segunda división. El cordobés Fran González marcó ayer su primer gol en la Superliga India con el Bengaluru. Otro que vio puerta, en este caso en su debut, fue el malagueño Raúl Baena, que se ha marchado a Hong Kong, está jugando en el Quiche y este fin de semana debutó y, como digo, también hizo su primer tanto. Nono marcó uno de los goles
de la paliza que le endosó el Slovan de Bratislava al Seret por 0-5. Además, José Corpas no fue titular en esta jornada con la Unión Deportiva Almería, salió en el minuto 55, pero aún así tuvo tiempo de hacer doblete, nada más y nada menos el futbolista de Baños de la Encina. Antonio Puertas le puso la rúbrica a su gran partido, otro derroche de esfuerzo, consiguiendo el gol de la victoria del Granada frente al Elche. Además, es el primero que logra el canterano esta temporada en Liga. Arriba tenemos a dos delanteros que marcaron el único gol de su equipo, pero que sirvió para sumar 3 puntos. En el caso de Juanvi, el futbolista de Coín, se estrenó como goleador en el presente curso liguero con el Betis y le dio la victoria en Cádiz 0-1. Mientras que Rodri, el jugador nacido en Soria, pero andaluz a todos los efectos, canterano del Sevilla, también consiguió el gol con el que el Oviedo derrotó al Zaragoza por 1-0. Toca hablar ya de fútbol sala, lo hacemos con Rafa Peralta. Rafa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Tienes hoy un invitado bastante interesante. Sí, hoy nos visita a RAF TV Live, Boris, jugador de Inter Movistar, jugador internacional, jugador cordobés, de la cantera de Doña Mencía, que tantos buenos jugadores está dando. Y bueno, tras su paso por Jumilla, tras su paso anteriormente por Ategua, llegó a Jaén, de Jaén al Barça, y ahora está en Inter Movistar. Hola, Boris, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué tal? Bueno, pues con el programa, a ver qué tal nos responde a las preguntas que te hemos propuesto. Estoy preparado para todo tipo de preguntas. La primera es muy fácil. ¿Qué se siente al ser el primer jugador andaluz que disputa la Copa o que puede disputar la Copa de España con 4 clubes diferentes? Jumilla, Jaén, Barça y ahora Inter Movistar. Bueno, pues la verdad que es algo impensable. Ya cuando la primera Copa en Jumilla, con sueño hecho realidad, porque siempre sueñas con estar ahí entre los mejores equipos de España y del mundo, digamos, ya que es la mejor liga del mundo. Y bueno, ahora miro para atrás y como siempre digo, que cuando pase el tiempo me daré cuenta de lo que estoy haciendo, y la verdad que muy contento. Es tu primera temporada en el Inter Movistar, uno de los clubes dominadores del fútbol sala nacional. ¿Cómo ha sido tu adaptación a este nuevo equipo y sobre todo a tus nuevos compañeros? Pues la verdad que es genial. Desde el primer día me lo han puesto muy fácil. Esto es una pequeña familia. El trato ha sido exquisito desde el primer día, como digo, y la verdad que muy bien. Muy feliz de haber venido a este grandísimo club y con muchísimas ganas de ganar, que al final cuando te pones esta camiseta es lo único que quieres, ganar. Estamos en una temporada que parece atípica. Jugadores, equipos nuevos invitados a esta zona de arriba, como Levante, Cartagena, bueno, ya uno de siempre, como es Palma Futsal. ¿Crees que este año Inter va a tener más complicado volver a la senda de los títulos? Se está viendo ya mucho más igualado todo. Como bien dices, pues ninguno de, digamos, los tres grandes están en los tres primeros puestos. Está Levante, está Cartagena, Palma. Yo creo que, como te digo, este año va a estar todo igualadísimo y va a estar súper repartido. Estará complicadísimo ganar algún título, pero bueno, como te digo, somos el Inter y nos exigen a ganar y yo creo que estamos preparados. Hablar de Boyi es hablar de uno de los mejores cierres de España. Es una pregunta que ya seguramente te habrán hecho muchísimas veces, pero ¿a qué jugador te resulta más complicado marcar? Bueno, la verdad que no hay ninguno fácil, eso te lo aseguro. Pero si me tuviese que quedar con alguno, pues yo creo que Ferrao, creo que puede ser el pivote más completo que he defendido. Pero bueno, luego también Elisandro, por ejemplo, también era muy, muy fuerte, muy duro y muy complicado de defender. Bueno, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo Boyis tiene una trayectoria impresionante y no solo ha tenido que defender en el partido en sí, sino que muchos entrenamientos, tanto ahora con Inter Movistar como con el Barça en su etapa anterior, pues es verdad que es muy complicado y tiene ahí mucho mérito. Te quiero preguntar precisamente porque estás este año en el Inter Movistar, porque nos viene ahora parón de las selecciones, Boyis, y este verano, bueno, en el mes de septiembre hay Mundial de Fútbol Sala. ¿Te ves con posibilidades de estar en la cita mundialista con la selección o no?
bueno, yo me considero una persona ambiciosa, si te digo que no miento. Yo trabajo día a día para estar ahí entre los mejores defendiendo la camiseta de nuestro país y bueno, ¿por qué no? Como te digo, doy el máximo cada día para ello y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Una vez concluya tu etapa como jugador, Boris, ¿te gustaría seguir ligado al fútbol sala? ¿Pero de qué forma? Pues algo que me preguntan y no sé responderlo al 100%. Creo que si podría ser llevar algo así como escuela deportiva o de niño. No me veo yo entrenador de un equipo senior, ni quizás el día de mañana sí, pero ahora mismo no me veo. ¿Y por qué no te, tengo curiosidad, ¿por qué no te ves entrenando en equipo senior? Pues no sé, creo que sería, no tendría paciencia a la hora de ser un entrenador. Prefiero con niños algo más tranquilo. Boris, jugador andaluz del Inter Movistar, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Toca analizar lo que ha sido este fin de semana. Rafa Peralta con tan solo una victoria andaluza en primera división. Sí, la jornada 22ª en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, pues nos trajo la victoria del Córdoba Futsal. La UMA Antequera dio la cara hasta el final, pero perdió ante Viñalbal y Valdepeñas. Y los otros dos equipos andaluces pues empataron sus partidos. En segunda división estamos ya en la fase de ascenso. ¿Qué hicieron los equipos andaluces, Elegido y Mengíbar? Los dos equipos andaluces empataron, incluso pudieron perder porque pese a que le remontaron una distancia de 4-1 en el marcador, Elegido marcó a última hora empatando un partido que se le puso muy cuesta arriba al final. En segunda división B hubo derbi sevillano, hubo derbi malagueño, pero sin duda alguna el partidazo de la jornada fue el Cádiz-Bujalance. El Cádiz-Bujalance que quedó con empate a 4. La Coineña ganaba su partido y el Sima Granada lograba un punto de oro en Puntarrón. En tercera división tuvimos también partidos destacados, pero sobre todo porque era la última jornada de la fase regular. ¿Qué pasó en tercera y también qué pasó en fútbol sala femenino en segunda? Nos presentábamos a la última jornada en tercera división con algunas plazas por decidir. En el grupo 17, tanto su grupo A como su grupo B ya han quedado dilucidados porque Boca vencía a Pedrera, pero Nevalux y Écija no conseguía empatar y los dos equipos pasaban por el otro equipo, por el otro grupo, por el sub-18. Gador aprovechaba un empate entre los equipos malagueños para clasificarse entre los cuatro primeros. Y en femenino, pues victoria contundente del Cajasur por 5-0 ante un rival directo como es la Unión Deportiva Villanovense, y el Cádiz vencía los dos partidos que disputaba este fin de semana. En la previa de la jornada juega la selección y habrá tres andaluces en la convocatoria. Tenemos los andaluces a Chillo, tenemos a Bebé y tenemos a Solano. Se juega el 6 de marzo contra Eslovenia y el 9 de marzo contra Letonia. En primera división no hay jornada en sí, pero sí se recuperan partidos, concretamente el Jaén, que se juega su presencia en la Copa y ser el único representante andaluz en esta competición. Jaén para su interior juega en la casa de Las Fil Vidal Navarra, un club con el que se lleva casi hermanos, pero ahí no va a haber hermanos posibles porque Jaén se está jugando el participar de nuevo en la Copa de España y de nuevo en el Wishing Center, que le trae muy buenos recuerdos, ya que en el 2018 consiguió vencer. Y en segunda, otros dos andaluces, los dos jugarán en casa. Los dos juegan en casa. Mengíbar recibe al Talavera, que es precisamente el equipo que le empató a Elegido, y el equipo almeriense recibe al Futsal Benavente. En segunda división B tenemos un derbi muy, muy bueno, el derbi de Jerez. El derbi jerezano, que aunque no haya mucho en juego, no deja de ser un derbi regional por excelencia. Después, el Betis Futsal juega contra el Cádiz, partido en el que la zona de arriba ya está prácticamente dilucidada, pero no deja de ser primero entre los cuatro primeros, y el Bujalance recibe en su feudo al Carmonense.
Y ya en tercera división tenemos la fase regular terminada, por tanto, fase de ascenso. Y te pregunto, Rafa, ¿qué equipos van a poder luchar por subir a segunda B? Bueno, pues en el grupo 17 tenemos el Nases Alcalá, el Triana, Boca, tenemos el Águilas de Pedrera y ya por la parte de Huelva y Cádiz tenemos a lo que es La Palma, Villalba, Alchoyano y Benalud. En el grupo 18, Málaga Futsal, Mutrallil Huelín Gador, Baenense Tapia, Alendín y Bailén. Y en el colectivo arbitral femenino tenemos una grandísima noticia para el fútbol andaluz. Sí, la primera vez que dos colegiadas van a pitar un partido en primera división, una es del Colegio de Granada y otra es del Colegio de Jaén, que es Tiare, y bueno, el partido pues es un paso adelante más, porque las colegiadas y los colegiados también forman parte de este mundo que es el fútbol sala, aunque muchas veces sean los grandes olvidados. Rafa Peralta, una semana más en la sección de fútbol sala. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Toca hablar del fútbol femenino y eso significa que está con nosotros Margota Piñero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Pues sí, vamos a analizar una jornada más lo que ha acontecido del fútbol femenino andaluz. Vamos a empezar hablando, si os parece, de primera Iberdrola, porque es cierto que venimos de un nuevo fin de semana de parón, ya son tres, ya por fin es el último, pero sí que es cierto que hemos tenido partidos atrasados que hemos podido disfrutar este fin de semana. En este caso, compañeros, sí que tenemos muy buenas noticias por parte del Real Betis Féminas. Y es que ya podemos decir, como hemos hablado anteriormente, que tenemos ya ese efecto amoroso en el Betis Féminas porque consiguió in extremis en el descuento 3 puntos de oro frente a un Athletic Club en casa. En ese partido aplazado, como decíamos, fue un partido muy polémico en el que pudo adelantarse anteriormente el Betis Féminas con un cabezazo de Andrea Medina, que la colegiada contempló que estaban fuera de juego, pero al final llegó Bea Parra en el descuento, como decíamos, en el 92, para darle esos 3 puntos al Betis, que le dan muchísimo oxígeno buscando esa salvación para la permanencia. Entonces, también hablamos del Sporting de Huelva, que también ha competido este fin de semana. En este caso recibía al Levante, otro partido que tampoco ha estado exento de polémica, compañeros. Se adelantó el Sporting de Huelva, minuto 2, gol de Yoko Tanaka. Pudo adelantarse de nuevo, o sea, pudo ampliar la ventaja en el minuto 20 de un penalti que al final acabó parando la guardameta del Levante, y al final fue en los últimos minutos, en los últimos compases, cuando el Levante acabó adelantándose. Empezó empatando y acabó adelantándose, como decimos, 1-2 terminó el encuentro en Huelva, en el que, bueno, hasta Jenny Benítez, la entrenadora del Sporting, fue expulsada. Un Sporting al que se le acumulan los partidos, por cierto, porque todavía le quedan unos cuantos por recuperar. El Sevilla Fútbol Club, compañeros, no ha competido este fin de semana, pero sí ha celebrado una muy buena noticia, y es que oficialmente ya están clasificadas para disputar la Copa de la Reina esta temporada. En Reto Iberdrola hubo derbi entre el Granada y el Pozo Albense en lo alto de la clasificación. Sí, fue el último jornada regular de esta Reto Iberdrola, y en este caso tuvimos ese derbi andaluz entre Pozo Albense y Granada, los dos primeros clasificados. El duelo se lo llevó finalmente el Pozo Albense 1-0, pero bueno, ambos están clasificados para ese playoff de ascenso. El Córdoba no consiguió vencer al filial del Granadilla, que se disputaba esa última plaza del playoff de ascenso, 4-1, terminó el partido, así que Córdoba junto al Málaga tendrán que pelear por permanecer en la competición. El Málaga sí que consiguió esa victoria frente al Cáceres por 2-0 en esta última jornada para coger un poco de oxígeno de cara a lo que decimos que es el playoff de descenso. Este próximo fin de semana vuelve la Liga Iberdrola y ya lo hace sin partidos aplazados, aunque el Sporting de Huelva tendrá 2 compromisos. Así es, ya por fin vamos a volver a tener esa jornada regular de primera división, y antes, eso que como decíamos, el Sporting jugará 2 veces. Ya decíamos que tenía demasiados compromisos aplazados por recuperar en el caso del Sporting. Bueno, pues esta semana va a disputar primero el miércoles, visita al Deportivo Abanca en ese partido aplazado de la jornada 17, y el fin de semana va a recibir al Granadilla. Nuevas oportunidades para continuar puntuando y alejarse de las zonas de descenso. Y también tenemos ya jornada regular el fin de semana para Sevilla y Betis. El primero que jugarán el fin de semana será el Sevilla Fútbol Club Femenino, que será el sábado a las 12 visitando al Valencia Club de Fútbol. Volverán después de 3 semanas en las que no han competido, pero bueno, llegan con las pilas muy cargadas, con el objetivo de la Copa conseguido, buscando, bueno, pues conseguir puntuando y mejorar la clasificación. Y en el caso del Betis, va a tener un partido complicado, sí que es cierto, jugará el domingo a la 1 frente al Atlético de Madrid en casa. Va a ser complicado a priori, pero es cierto que es que además del Atlético de Madrid llega en un momento en el que necesita puntuar como sea
para buscar esa posición de plaza de Champions. Y el Betis necesita seguir puntuando también como sea para salir de las zonas, de la zona de descenso. Así que será un bonito partido aquí en Sevilla. Y ya, pues compañeros, toca hablar de reto. Toca hablar de reto, efectivamente. ¿Y quiénes acompañarán al Pozalbense y el Granada en la fase de ascenso a Primera Iberdrola? Pues como decimos, Pozalbense y Granada se clasifican para ese playoff de ascenso y se van a enfrentar a el resto de equipos que también lo han conseguido del Grupo Sur A, que son Cáceres y el filial del Granadilla, y junto a los clasificados, mejores clasificados del Grupo Sur B, que son Villarreal, Fundación Albacete, Alhama y Tacuense. Va a ser un grupo muy, muy, muy disputado porque todos los equipos vienen muy, muy fuertes. Y bueno, también tenemos ese grupo de playoffs de descenso buscando la permanencia y viendo a ver qué equipos serán los que bajarán de categoría. En este caso, los andaluces que van a luchar por la permanencia serán, como decíamos, Córdoba y Málaga, y lo harán junto al Juan Grande y la Solana dentro del grupo A de reto de Sur, y junto a los cinco últimos clasificados del grupo Sur B, que son el filial del Levante, el filial del Valencia, Aldaida, Almasora y Femarguín, el Femarguín Canario. Estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Margota Piñero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Y para terminar, repasamos la próxima jornada en Tercera División, Unión Deportiva Almería B, Ciudad de Torredonjimeno. El Palo se enfrenta al Antequera. El Rota recibe al Jerez Deportivo. Y el Pozo Blanco se medirá frente al Puente Genil. En División de Honor, el Atlético Espeleño recibe a la Asociación Deportiva Cartaya. Se enfrentan también el Atlético Algabeño y el Guadalcacín. El Casa Bermeja se enfrenta al Churriana en un derbi malagueño. Y por último, duelo importante para ver si se clasifican entre los cuatro primeros, entre el Baeza y el Atarfe Industrial. Una semana más, Rafa Alcaraz. Pablo Muñoz, un placer. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en RAF TV Live con más información.